el periodonto. El diente se divide en dos partes principales. La corona, parte visible con la que masticamos. Y la raíz, que se ancla en el hueso mediante lo que se denomina periodonto. Así pues, la función del periodonto es unir el diente al hueso. El periodonto tiene una estructura compleja que se compone de... el cemento que recubre la raíz. El ligamento cuyas fibras unen el diente al hueso. El hueso donde se aloja la raíz del diente. La encía, recubrimiento visible de color rosado. Si el diente no recibe los cuidados adecuados, primeramente aparecerá la gingivitis, que es el enrojecimiento e hinchazón de la encía circundante. La gingivitis suele aparecer cuando la higiene es incorrecta, pero el tabaco, las hormonas del embarazo y algunas enfermedades y medicamentos también pueden provocarla. Una gingivitis no tratada puede evolucionar a una gingivitis más agresiva o a una periodontitis, antiguamente llamada piorrea. La periodontitis implica la destrucción de tejido y es una enfermedad grave para la boca. Las encías retrocederán y las raíces de los dientes quedarán expuestas, lo que producirá sensibilidad al frío y calor. Afectará la estética y, lo más grave, la periodontitis producirá la pérdida de anclaje de los dientes con su consiguiente caída. Una alerta frecuente de la afección periodontal es el sangrado de la encía. Si usted nota que le sangran las encías con facilidad, debe acudir al dentista lo antes posible para que analice la causa del sangrado y pueda realizarle un tratamiento temprano. Un diente sin tratar puede provocar la caída de los dientes vecinos. Pero, ¿qué hacer frente a la periodontitis? La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica que en muchos casos no desaparece por completo. Por ello, elimine los malos hábitos y sea muy estricto con el plan de tratamiento que le indique su dentista. Periodontitis es la pérdida de soporte alrededor de los órganos dentarios. Generalmente se diagnostica con pérdida de hueso. El tratamiento puede llevarse a cabo de diversas formas. Primero se realiza un periodontograma y se procede a retirar el cálculo visible y seguir un control de higiene y cepillado. Dentro de ese tratamiento también pueden realizarse cirugías periodontales para atender más de cerca el problema más avanzado o defectos óseos causados por la misma periodontitis. Después de realizado el tratamiento, debe seguir de cerca las charlas de higiene y salud bucal y las visitas a su odontólogo, pues estos problemas pueden volver y causar de nuevo pérdida del soporte óseo. Thank you.
Thank you.